Hello, everyone. Good evening. Hello, hello. 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 How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, muy bien, gracias. Okay, excellent. All right, guys. Vamos a comenzar en unos minutos. Sí, vamos a esperar que todos se unan. Creo que todavía faltan un par de estudiantes. Todavía no son las 7. Creo que por eso no están acá. Déjenme, le voy a compartir la pantalla. Vaya, vamos a esperar unos segundos más para comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Los demás se van a ir incorporando en el transcurso. Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Es pues un gusto poder tenerlos acá en nuestros cursos con inglés corporativo. Estamos iniciando este curso, ¿verdad? Desde cero. Estamos en principiante 1. Creo que algunos de ustedes ya tendrán conocimientos en el idioma. Probablemente ustedes quieren repasar lo que ya aprendieron anteriormente, ¿verdad? Etcétera. Entonces vamos a dar inicio con lo siguiente. Vamos a dar inicio con esta frase que es básicamente una frase para que nosotros podamos iniciar con pie derecho, ¿verdad? You will never have this day again, so make it count. ¿Qué dice esta frase? Esta frase básicamente nos dice que no vamos a tener este día nuevamente, ¿sí? Entonces haga que valga la pena. Y todos los días que nosotros estamos, ¿verdad? Es un día que se fue y ya no hay vuelta atrás. Entonces usted tiene que hacer que valga la pena este día, ¿sí? Lo felicito, felicito a todos porque están iniciando, ¿verdad? Un curso de inglés. Estamos a mitad de año, ya casi pues se nos va este año también, pero ustedes han tomado la mejor decisión de comenzar el idioma en este momento, porque ya cuando estemos en diciembre, ya cuando usted ya esté de aquí a unos 5 meses, ya va a tener un nivel de inglés más alto del que tiene en este momento. Todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso y debemos de saber de que usted va a ir avanzando mediante usted también vaya poniéndole empeño. Es bien importante que usted se enfoque. Yo creo que la mayoría aquí trabaja. Probablemente ustedes pues quieren estudiar el idioma por el trabajo, para tener mejores oportunidades, porque tal vez en el trabajo lo necesita, lo requiere. Entonces hay que ponernos pues las pilas, como decimos, desde el principio. Entonces esta frase pues use la verdad diariamente. Este día es único, ¿verdad? Nunca la voy a volver a tener. Entonces tengo que hacer que valga la pena este día, ¿sí? Cuando usted se levante, miren. Bien, acerca de mi persona, guys, voy a mencionar un poquito acerca de mí para que usted me pueda conocer y pues sepa de quién le está brindando clases. Bueno, acerca de mi formación académica, soy licenciada en el idioma inglés con énfasis en la enseñanza. Me especialicé en muchas ramas, una de ellas es la traducción e interpretación. También estoy estudiando la gestión del talento humano, me apasiona bastante recursos humanos. Tengo títulos en Scrum Essentials, que es básicamente lo que utilizamos en muchas empresas bilingües. Human Resources, que estoy estudiando también la especialización. Tengo estudios en mercadeo, en marketing. Mi experiencia laboral, pues he sido facilitadora del idioma desde el 2016. También he sido directora académica y actualmente coordinadora académica. Tengo experiencia también cuando comencé, ¿verdad?, mi experiencia laboral. Comencé en un call center, ¿verdad? Ese fue mi puente para yo poder pulir mis habilidades del idioma inglés.
Ahora, pues en día ya, pues hemos avanzado bastante. Y así, la mayoría de aquí tenemos muchísimo, tal vez, background, ¿verdad? De cosas anteriores que hemos hecho y ustedes en este momento están especializándose en el idioma inglés. Y créanme que el idioma inglés abre muchas puertas, ¿okay? Abre muchas puertas acá en el país y también en el extranjero. Muchísimas puertas. Entonces, bueno, están en buenas manos, usted va a aprender, no tenga miedo, no tenga pena de preguntarme, si no tenga miedo de participar, porque la clase es para ustedes. Es cierto que nosotros somos los docentes, pero usted es el alumno, nosotros ya pues pasamos el proceso de aprendizaje, ahora le toca a usted. Y yo, se va a dar cuenta que en la mayor parte de las clases usted va a hablar, no yo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a mencionar lo de las tareas y las evaluaciones. Es bien importante y es necesario que tengamos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Bien, con esto quiero pues mencionar lo siguiente desde el principio. Es bien importante que vayamos nosotros día a día realizando los ejercicios de la plataforma. ¿Por qué? Porque si usted sabe, nuestras clases son únicamente 16 clases. Entonces, si usted al final del módulo no tiene su plataforma completa, pues hay una posibilidad que usted pierda la beca. Entonces, nosotros no queremos que nadie se quede sin pues esta ventaja que es para ustedes mismos. Entonces, es bien importante que día con día usted vaya haciendo los ejercicios de la plataforma y que al final no deje que se le acumulen, porque ya el último día, ¿verdad? Estamos, ya terminó la plataforma. No, teacher, no he terminado porque he pasado muy ocupado. Nosotros sabemos que usted pasa ocupado, porque si no, tal vez no hubiésemos elegido este horario. Entonces, es bien importante que usted también le dedique un poquito de tiempo al inglés, cuando usted ya se desocupe, una hora, media hora, resuelva los ejercicios de la plataforma para que no se le vayan acumulando. Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomiendan trabajar en ellas justo después de cada clase, lo que les menciono, ¿verdad? Usted puede adelantar el contenido, ¿qué quiere decir? Que si en este caso usted termina este día 3 ejercicios y termina toda la unidad 1, nosotros no le vamos a decir no, no lo haga, no, nosotros le vamos a decir adelante todo lo que usted pueda, lo que a usted se le haga fácil, adelántelo, ¿sí? Para que no se vaya atrasando, cuando usted pueda dedicarle 2 horas, haga todo lo que usted pueda hacer en 2 horas, ¿sí? Ahora, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. En este caso voy a decir que es mejor antes de cada jueves, ¿sí? A la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces usted tiene que terminar su plataforma cada jueves, no cada viernes, sino que cada jueves eso tiene que estar listo. Usted se va a dar cuenta que el área administrativa le va a estar enviando mensajes de recordatorio para que usted pueda ingresar a la plataforma, que no se le olvide, etcétera. Entonces, para evitar que estemos en la lista de los que no avanzamos, hay que avanzar, ¿verdad? El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. En este caso, pues yo le voy a compartir en unos momentos lo que vamos a estar utilizando, aparte del libro, porque el libro que está en la plataforma también lo utilizamos, sin embargo, utilizamos material extra, ¿verdad? Ahora, es bien importante las normas de convivencia. Las normas de convivencia es lo primero, botón de silencio. ¿Para qué? Para evitar que el sonido externo interfiera tal vez con la clase, con la participación de sus compañeros. La lista de asistencia, pues yo la voy a pasar, en este caso, la voy a pasar alrededor de las 7:40. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar pendiente para que usted me pueda decir presente o present, en este caso que estamos en una clase de inglés. Ahora, el nombre completo, ¿verdad? Es bien importante que lo ponga, nombre completo según DUI, la cámara encendida. Yo sé que en algunas ocasiones usted no la puede encender, pero le voy a pedir que a los que sí podemos encenderla, la encendamos. Porque a veces hacemos actividades donde usted se va con su compañero a diferentes salones y es bien bonito ver con quién uno está intercambiando palabras, con quién está usted practicando, con quién usted está hablando, eso hace sentirse
más en confianza. No tenga miedo, no tenga pena. Es que, teacher, yo recibo la clase en mi cuarto. O fíjese de que yo estoy comiendo. Vaya, ahora voy a hacer comentario acerca de eso. Si yo le pregunto a alguien y está con su cámara apagada y está comiendo, y yo le pregunto a usted, usted no me va a responder. Entonces yo voy a pensar que usted no está ahí, que tal vez dejó el celular ahí y el estudiante no está. Entonces es bien importante que uno, encendamos nuestras cámaras. ¿Okay? Yo sé que a muchos les da pena tal vez que lo vean, ¿verdad? Porque se sienten incómodos, pero nadie lo va a juzgar, ¿verdad? Entonces usted tiene que encender su cámara. Si ahora no la puede encender porque de verdad, teacher, mire, yo a mi casa pasan a cada rato, tengo perritos, tengo de todo, entonces hágalo saber y dígame, teacher, yo no puedo activar la cámara por esto y esto, ¿ok? Pero comente el por qué. Y cuando usted no pueda participar, también coménteme. Sí, porque en ocasiones yo pregunto y a veces estoy como ahí, por un ejemplo, un nombre cualquiera, ¿ok? Estoy Cristian, y estoy ahí y el estudiante nunca contestó. Entonces eso es parte del respeto que usted debe tenerle también al docente, ¿sí? Entonces cuando usted no pueda participar, le voy a pedir que en un mensaje de texto en el chat de Zoom o por WhatsApp, usted me diga, teacher, no voy a poder participar o teacher, no le puedo responder porque estoy en un lugar donde hace mucho ruido, ¿sí? Ahora, la participación activa, pues lo que le menciono, que yo pregunto bastante, ¿ok? Pregunto bastante y tal vez al principio vamos a empezar como un 80% inglés, ¿verdad? 70% inglés, 30% español. Pero es importante también mencionarle que nuestras indicaciones por parte de INSAFOR y de Inglés Corporativo es que nosotros debemos de hablarle inglés. Sabemos que usted está dando sus primeros pasos en el idioma, por eso es que vamos a estar como mezclando un poquito. Sin embargo, usted va a ver que cuando yo lo saludo, no le voy a decir, hola, buenas noches, ¿qué tal? No, desde entrada yo digo, hello, good evening, guys, how are you? Sí, entonces usted sin miedo, no tenga miedo, ¿ok? Ya vamos a ver cómo podemos responder a esta pregunta. Ahora, el uso de chats, me puede mandar cualquier información en el chat aquí en Zoom o en el WhatsApp, usted decide. Sí, va a haber algunos ejercicios que lo vamos a hacer como individual y yo le voy a decir, cree 3 oraciones utilizando tal estructura y me manda esa información al grupo de WhatsApp. Y yo voy a verificar el grupo de WhatsApp. Levantar la mano siempre que usted tenga una pregunta. Aquí en Zoom hay opción de levantar la mano, ¿sí? En sus reacciones. Entonces, ahí cuando usted tenga preguntas, uno, le voy a pedir que las haga, ¿ok? Que cuando usted tenga una duda, una pregunta, siempre me la haga. Porque si usted se queda con esa duda, entonces después al módulo 2, vamos con preguntas de módulo 1. Y el objetivo es que usted en módulo 2 ya sepa lo que vamos a ver es en este módulo, ¿verdad? No es que usted vaya a ir en el módulo 2, voy a ver si aprendo más o si le entiendo. No, es que usted en el módulo 1 va a aprender lo que vamos a ver en el módulo 1. Sí, entonces usted tiene que hacer la mayor parte de preguntas que usted tenga. Y siempre respeto, ¿verdad? Siempre respeto cuando hagamos preguntas, cuando estemos participando. Siempre mantener el respeto como a usted le gustaría que lo trataran, ¿verdad? Con respeto, con sus compañeros también, ¿sí? Cuando ustedes estén en los salones, siempre respetando a sus compañeros. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Algún comentario, algo que no le quede claro? ¿No? Vale, entonces en este momento, déjeme nada más, le voy a compartir lo que le voy a compartir. Deme un segundo. Vale, entonces nosotros vamos a utilizar material externo, ¿sí? Entonces, para que todo se haga bien ordenado, porque a mí me gusta que todo esté bien ordenado, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a compartir esto.
Esto es básicamente una hoja de Excel. En inglés se le llama una spreadsheet. Es una hoja de Excel que está guardada en la nube, en mi nube personal. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esto? Fíjese bien, aquí, mire, tenemos el calendario académico. ¿Para qué yo he creado ese calendario académico? Para que usted sepa qué días tenemos clases. Mire, aquí están las fechas, ¿ve? Que tenemos clases. Aquí están las fechas y para que usted sepa qué material vamos a utilizar cada día. Entonces, usted no me puede decir, teacher, yo no sé por qué no tengo la clase. Entonces, para yo evitarme eso y que usted esté 100% enfocado en mi clase, yo le he creado esta hoja a la cual ya le voy a mandar el link para que tenga acceso y usted cada día antes de nuestra clase, yo subo las clases, en ocasiones lo hago en la mañana, en ocasiones lo hago en la tarde, pero siempre lo hago 2, 3, 4, 5 horas antes de que nosotros tengamos la clase para que usted verifique el material. Ahora, la clase del día de ahora, aquí está. Miren, usted solo le va a dar clic y ya lo va a enviar al PDF. Usted lo va a tener en PDF. ¿Por qué? Porque es necesario que usted lo tenga en PDF. Porque en ocasiones tenemos actividades que usted necesita el PDF para trabajar. ¿Sí? Necesita indicaciones que tal vez en la sala principal a usted se le olvidó qué íbamos a hacer. Entonces, para evitarnos que usted diga, ¿y qué vamos a hacer? No sabemos. Aquí está la información, ¿sí? También aquí le voy a agregar links de diferente contenido que quiero que usted desarrolle. Yo le voy a hacer saber cuando tengamos exámenes, porque vamos a tener exámenes aquí en el salón de clases para yo poder medir su proceso de aprendizaje en cada clase, ¿sí? También le he puesto material extra para que usted pueda estudiar. Miren, diferentes links para que usted pueda estudiar diferentes temas que es bien importante que usted ya vaya aprendiéndolo. También está la lista de verbos. Mire, hay dos listas de verbos y usted lo tiene que abrir. Ahí están. Sí, entonces en este momento se lo voy a mandar. Le voy a mandar esto por medio de aquí. Y también se lo voy a mandar en WhatsApp. Para que usted tenga esto en WhatsApp. Déjeme, voy a verificar lo de WhatsApp. Vaya, aquí ya se lo mandé, ¿ok? Entonces, ya algunos de ustedes pueden entrar. Si usted está desde la computadora, se le va a hacer más fácil, ¿sí? Vaya, entonces aquí ya se lo mandé al WhatsApp, al grupo, ¿sí? Para que usted lo verifique. Entonces, téngalo ahí en favoritos, téngalo ahí siempre, ¿ok? Para que a usted se le haga fácil tener el link de nuestras clases. También recordarles, ¿verdad? Que la clase da inicio a las 7, pero nosotros siempre nos conectamos unos 3, 5 minutos antes. Entonces, si usted se quiere conectar un poquito antes, conéctese, porque siempre nos conectamos unos 5, 3 minutos antes. ¿Ok? Nunca va a comenzar a las 7 en puntito, no. Va a comenzar antes, pero no después. Entonces, conéctese antes, si es posible, unos 3, 2 minutos antes, para que esté en toda la clase, ¿ok? Bien, básicamente, pues, esa es la información que yo le tengo que dar hasta este momento. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Si hay algún cambio en los días, ¿verdad? Si hay asueto o algo, yo le voy a hacer saber y le voy a poner un mensaje aquí. Y le voy a poner, por ejemplo, si no hay clase, entonces le voy a poner no clase. ¿Sí? Y le voy a decir, obviamente, también verbalmente para que todos estemos en sintonía, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, y aquí, mire, aquí también está el link de la plataforma. Si usted se va al link de la plataforma, le va a abrir su plataforma, ¿ok? Entonces ya usted puede realizar los ejercicios y ya tiene todo aquí, ¿ok? Para que no le cueste y no tengamos pues esa excusa de yo no sé dónde está el link, yo no sé dónde voy a hacer mis tareas. Aquí está todo, ¿ok? Vale. Entonces vamos a comenzar con today's agenda. Fíjese bien, today's agenda we are going to cover unit 1. The name of Unit 1 is It's Nice to Meet You.
Yes, it's nice to meet you. We are going to cover days of the week, months of the year, the alphabet, verb to be. We have conversation and we have games. Pero antes que pasar a esto, quiero escuchar a algunos de ustedes decir por qué está estudiando inglés, por qué ha decidido estudiar el idioma inglés. A ver, vamos a ver voluntarios que quieran participar y decirnos. No sé si... Hello. Ok, vamos a ver, Gilberto Ulises y luego Manuel Antón. Bueno, es porque es un idioma muy universal que nos va a servir mucho para progresar tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida cotidiana. Más que todo, pues, también conocer personas de otros países. Okay. Más que todo, la conversación y conocer más lugares. Perfecto, la conversación y conocer diferentes culturas. Perfecto, así muchas es. Gracias. Manuel Antonio. Pues prácticamente porque es el idioma más esencial en estos años. O sea, literalmente es como una obligación, una necesidad de que las personas tengan que aprender inglés. Definitivamente. Ok, ¿alguien más que quiera decirnos por qué está aprendiendo el idioma? Hola. Ok, María de Los Ángeles y luego Milton Ulises. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En caso lo estoy aprendiendo o lo voy a aprender para mejora salarial y mejora laboral. Ok, perfecto, María. Milton. Pues en mi caso, primeramente porque ya tuve la oportunidad de medio comenzar a estudiar y prácticamente no le puse mucho interés. Pa. Y ahora prácticamente que he ido a las empresas a hacer diferentes actividades, es algo bien necesario. Por ejemplo, ahorita sí. Voy a ingresar en un proceso que parte de la universidad y me llamó la atención que me dijo el ingeniero si conocía sobre inglés, pa. Porque hay bastantes cosas manuales y todo eso que se ven en diferentes áreas sí. Que vienen en inglés. ¿Va? Entonces es muy importante conocerlo porque él me decía, están las herramientas, los teléfonos y todo eso. Uh-huh. Pero digamos, de repente anda uno en un lugar y se queda sin carga y no tiene cómo resolver ese problema. Por eso siento yo que es muy importante conocerlo. Ok, perfecto, Milton. Excelente, ok. Veamos Maricel Molina. Marisol. Marisol Molina. Fíjese que ahorita no tengo audífono, por eso estoy sin, no me sirvieron, los tengo, pero no me sirvieron. Okay. Fíjese que yo más que todo quiero aprender porque ya soy mayor, una de las una. Y la otra que no me gusta que mis sobrinos o mis nietos hablen en inglés y yo quedarme, ¿qué está diciendo? Entonces, como reto para mí, también por las personas que me rodean, que a veces me quedo, ¿y aquí qué dice? O sea, me siento como ¿qué pasa? ¿Va? Ella no puede eso. Entonces no me gusta eso, quiero aprenderlo. Ok, excelente. Como segundo Marisol. Idioma, ¿qué es? ¿Verdad? También. Yeah. Quiero... Correct. Muy bien, Marisol. Excelente. Ana Liseta. Liseta. Oh, Liseta. Bueno. Buenas noches. Pues yo también concuerdo, ¿verdad?, con la opinión de los que han compartido en este momento. Yo hoy, ya a mis 30 años, pues me he dado cuenta lo necesario que es aprender inglés. Porque igual cuando vas a llenar tu currículum te pide si has cursado inglés y como que, y cuando uno se siente como que no, ¿verdad?, que está incompleto, es como, ¿qué pongo, verdad? Es como completar también el currículum y también pues, porque abre puertas para mejores empleos, ¿no? Y porque me gusta también, una de las materias que me gustaba, llevaba bastante bien las notas. Ok, le gustaba entonces el idioma. Bye. Sí. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir por qué está estudiando el idioma? ¿No? Bye. Fíjese que todo lo que hemos dicho es muy importante. Y veo bastantes jóvenes, ok, y veo también a personas adultas. Y eso es muy bueno porque, bueno, las personas adultas sabemos la necesidad que hay. Y los jóvenes se están preparando para cuando usted vaya y busque empleo, se va a dar cuenta que el inglés es bien esencial. Que ahora, como mencionaron por aquí, dijeron que ya no es un lujo el inglés.
ya es una necesidad porque ya las compañías le preguntan, o cuando usted está aplicando, ¿qué nivel de inglés tiene? Y usted, pues la verdad que yo nunca he estudiado el idioma. No, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted pierde la oportunidad en ocasiones. Entonces es importante que usted, en este momento que tiene la oportunidad de estudiarlo, se ponga las pilas. Se ponga las pilas porque tiene la oportunidad y tiene el tiempo. Entonces, a veces las oportunidades se van, pero si usted las puede aprovechar y le saca el provecho que debe, entonces al final le va a dar resultados y le va a dar frutos lo que usted está haciendo en este momento. Así que póngase en las pilas desde el principio, ¿ok? Y cuando usted tenga dudas o preguntas, hágalas, ¿sí? Usted va a ver que va a aprender muchísimo si usted no tiene miedo, si usted no tiene pena. Acuérdese que en ocasiones el miedo y la pena, pues, están. Todos tenemos miedo y todos tenemos pena. ¿Cuál es la diferencia en cómo usted controla ese miedo y esa pena? Porque el miedo y la pena no lo deben de controlar a usted. Usted debe de controlar sus emociones. Entonces, no tenga miedo, no tenga pena. Y si usted tiene miedo y pena, entonces hágalo con miedo y pena, pero no se bloquee. ¿Sí? Participe, pregunte, tiene dudas, aquí nadie lo va a juzgar, nadie. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ayudar a que usted aprenda el idioma, pero también queremos ver el interés de usted, ¿ok? Entonces, dicho eso, vamos a pasar con lo siguiente. Bien, so unit one, guys, the name is It's Nice to Meet You, ¿yeah? It's Nice to Meet You, that is the name of unit one. So, to begin with, we are going to start with days of the week. Vaya, ¿quién me puede ayudar a pronunciar los días de la semana como usted sepa que se pronuncien? Levante la mano. Milton. Ok, vamos, Milton. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Ok, very good. Ok, so now vamos a reforzar la pronunciación. Esto es en general. Days of the week. So we have Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ahora, algo importante que mencionar es que todo se pronuncia day, not die, day. ¿Sí? Otra vez. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yeah? Days of the week. Today is Monday. Today. Ahora, today is Monday. Tomorrow will be Tuesday. Tuesday. Yes? ¿Y ayer qué día fue? Yesterday? It was Sunday. 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 Muy bien. Sí, vaya, ahora necesito otro voluntario que me diga otra vez los días de la semana, pero con la pronunciación que ya dijimos. Levante la mano. Gilberto Ulises. Ok, go. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, yes. Friday, Saturday, Sunday. Excellent. Very good. Okay. Very good. Excellent. Okay. Now, months of the year. Meses del año. Months of the year. Okay. So we have January, January, January. January. Yes. So lo voy a anotar para que usted vea cómo se pronuncia. Ok. Le voy a poner como una pronunciación aquí para que usted vea. Se dice como un January. January. Yes. Y febrero también se dice February. Sí. Así. January, February. Teacher, pero yo lo he escuchado February.
Le voy a decir que el inglés, así como diferentes idiomas, también hay palabras que se van quedando atrás y hay nuevas pronunciaciones. Entonces, por supuesto que February era antes la pronunciación, pero ahora ya esa pronunciación va quedando un poco desfasada y vamos diciendo February. ¿Sí? February. Exacto. February, ¿ok? Con estilo. El idioma inglés con estilo, ¿ok? Ahora, March, sí, March, ok. Tenemos también March. ¿Cómo se dice abril? Abril se dice April. April, ok, así, mire como April. 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 Ok, April. No April, April, no. April. April. Yes, April. Ahora, May, ok, May, June, July, August, September, October, November, December. Yes? ¿Y después? August. September, October, November, December. Yes. We are right now July. Ya estamos en July. July. Yeah. August. Vale, entonces, esos son los meses del año, ¿sí? Meses del año. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Ok, vamos a pedir la participación de esta, bueno, sí, Maura Delgado Torres. ¿Sí? Ok, Maura, ¿nos puede pronunciar todos los meses del año? No. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December, ok. Más o menos, ok. Aquí tenemos la pronunciación de algunos de los que pronunciamos de la forma incorrecta. Vaya. Veamos, abril es April. Yes. Mayo es May. Muy bien. Thank you. Sandra Beatriz. Hi. Ok, Sandra, ¿nos puede pronunciar todos los meses del año? Voy a intentar. Sí. January, February, March, April, May, January. Oh no, June. June, January, August, September, October, November, December. ¿Cómo se pronuncia julio, Sandra? Un momento. Okay. Recordemos, guys, July. Okay, July. Okay, bye. Entonces, en este caso, July. Okay, Sandra, July. Julio, July. July. Muy bien, bye. Perfecto. Ahora, continuemos, ¿sí? Continuemos. Entonces, vámonos a lo siguiente. Vámonos con the English alphabet, ¿ok? El alfabeto. Vale. Veamos, tenemos the first letter, which is A. Yes, A. Then, B. Yes, so A, B. Then we have C. ¿Cómo se dice gato en inglés? Cat. Cat.
Luego tenemos D, ok, letter D, como dolphin, delfín. Ok, luego tenemos letter E, E, ok. El inglés es como distinto porque la letra S dice I, como la I de nosotros en español, pero en realidad en inglés es E, ok. So, E, S, E, yeah, G, H, H, I, ¿cómo se dice la letra I? Se dice I, como cuando le duele algo a uno, I, I, yes, then we have J, la J se dice J, J, K, L, L, ¿cómo se dice hoja en inglés? Hoja, se dice, mire, ahorita se lo voy a mandar aquí, se dice leaf, ¿ya? Yeah. Leaf, yes, hoja. Then we have M, N, O, P, ¿cómo se dice cerdito o cerdo en inglés? Pig. 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 Very, very good, okay. Pig. E, Q, como reina, queen. Yes, Q, R, como anillo. ¿Cómo se dice anillo? Se dice ring. Ring. R, S, ¿cómo se dice sol? How do you say sol? Sun. 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 Yes, sun es. T, how do you say árbol? Tree. U, umbrella. Yes, umbrella. U, V, violin. W, do you like watermelon? W, watermelon. Como sandía. Yes. Yes, it's delicious, right? W, X, como X-ray, rayos X, X-ray, yes. And Y, como jello, el color jello, yes. And the last one, which is Z, Z, like zebra, zebra, okay. Z, Z, se hace una vibración. Z, yes, muy bien, y este es el alfabeto. Vaya, entonces ahora continuemos y sigamos. In English we have subjects, yes, en inglés tenemos sujetos. ¿Cuáles son los sujetos en inglés? I, you, we, they, he, she, in it. ¿Sí? Esos son los sujetos en inglés. I es yo. You significa tú o ustedes. We, nosotros. We, nosotros. They, ellos. Ellos. He, él. She, ella. It, eso. Yes? Y estos son los sujetos que tenemos en inglés. Ok? Vaya, entonces, luego de esto, vamos a comenzar con el verbo to be. Yes? So, the verb to be. ¿Qué es el verbo to be? What is the verb to be? ¿Quién nos puede decir lo que sepa del verbo to be? ¿Qué es? ¿Cuándo lo utilizamos?
es el verbo ser o estar. Muy bien. Díganos ejemplos. Por ejemplo, el de ser. I am is beautiful. Y el estar. I am from El Salvador. I am from El Salvador. Muy bien. Ok. Yes. Ok. Tiene la respuesta parcialmente correcta. Ok. En este caso, utilizamos el verbo to be. So, to describe or tell us the condition of people, things, places, and ideas. So, cuando alguien le pregunte a usted, ¿qué es el verbo to be? El verbo to be únicamente es am, is, and are. Teacher, pero el verbo to be es el I, you, we, they, he, she, it. No, eso no es el verbo to be. El verbo to be es am, is, and are. Esos son los sujetos, nada más. ¿Sí? Entonces, el verbo to be, como lo mencionó Maura, the verb to be means ser o estar. ¿Sí? En español nosotros lo utilizamos de igual manera que en inglés. Por ejemplo, yo estoy en El Salvador. Tú eres de Santa Ana. Yo soy de San Salvador. Nosotros somos de El Salvador. Tú eres alto. Nosotros somos estudiantes. Entonces, todas estas expresiones de ser, estar, se utiliza el verbo to be. ¿Sí? Y como lo puede ver acá, so you can see it, we have pronoun and we have positive and we also have the positive contraction. ¿Yeah? We have negative and we also have the negative contraction. ¿Yeah? So for the positive, we have I am and with the contraction, we say am. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. Yes, they're. I'm not. I am not. I'm not. You are not, you're not, he is not, he's not, she is not, she's not, it is not, it's not, we are not, we're not, we're not, they are not, they're not. Teacher, y entonces ahí qué dice, vaya. Entonces aquí dice, I am, yo soy, o yo estoy, depende de su idea. Puede significar yo soy o puede significar yo estoy. Yes. You are, tú eres o tú estás. Depende de su idea. He is, él es o él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es, eso está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Depende de su idea. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con las positivas, oraciones positivas. Pero para esto, vamos a irnos al link que tenemos aquí. Déjenme, voy a irme a este link. Usted también lo tiene. Lo tiene en la hoja de trabajo, ¿ok? Ahí dice nationalities, ¿ok? Ahí dice. Entonces, yo se lo voy a mostrar aquí para que tengamos vocabulario para empezar con el verbo to be. Entonces, vamos a empezar a ver nacionalidades, nationalities, ¿yes? So, look at my screen. Mire mi pantalla, va a escuchar. Vamos a subir el volumen, todo lo que podamos, para que usted escuche. Acá al lado izquierdo, ¿cómo se dice al lado izquierdo en inglés? Left. Ok. Al lado izquierdo lo vamos a decir on the left.
Yes. Y al lado derecho lo vamos a decir on the right. Ok. Vaya, cuando yo le diga on the left, al lado izquierdo. On the right, al lado derecho. So, as you can see right here, on the left, we have country. And on the right, we have adjective, nationality. Yes? So, veamos. Australia. 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 Which is the nationality? ¿Cuál es la nacionalidad de Australia? Australia. Australian. Australian. Pronunciación. Australian. Yes. Australia. Then we also have Brazil. Brazil. What is the nationality for Brazil? Brazilian. Brazilian. Excellent. What about China? China. Nationality? Chinese. Yes, vamos a ver para Egipto. Egypt. Egypt. Country, Egypt. Nationality? Egyptian. Egyptian. Yes. Egypt, Egyptian. Yes. Luego? Germany. Germany. German. Muy bien. Alemania, alemán. Germany, German, yes. Italy. Italy. Italian. 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 Como una E. Italian. Italian. Yes. We have France. France. Que mucho le gusta. France. Francia. Nationality. French. 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 Okay. Ahora veamos, mire este país que es el más desarrollado en tecnología. Japan. 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 Japanese. Japanese. Okay. Japan. Japanese. Mexico. Mexico. Nationality. Mexican. Mexican. Yeah. Morocco. Morocco. Moroccan. Moroccan. Portugal. Portugal. Portuguese. Portuguese. Russia. Russia. Russian. Russian. Mire, el país más grande del mundo. Russia. Yes. Spain. Spain. Nationality. Spanish. 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 Okay. USA. USA. American. American. Yes. USA. Esta es la abreviación. USA es la abreviación de United States of America. ¿Ok? Ya usted ya no diga USA. ¿Ok? Ya va a decir USA. Porque usted ya está aprendiendo el idioma. ¿Ok? USA. Vaya, muy bien. Ahora vamos y estudiemos occupations, ¿ok? Que son ocupaciones, trabajos, ¿yes? Veamos. Vaya, fíjese en la imagen. What occupation is this? Number one. ¿Qué es? Singer, doctor, or farmer? Farmer. Farmer. Number two. Pilot. 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 Okay. Number three. Fireman. 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 Number four. Doctor. 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 Number five. Postman. Postman. Excellent. Number six. Baker. Number seven. Fisherman. Fisherman. Number eight. Policeman. Policeman. Number nine. Bet.
vet. Mire, veterinario, vet. Ok. Cuando usted le dice, tengo que llevar a mi perrito al veterinario, ya no va a decir veterinario, va a decir, tengo que llevar a mi perrito al vet. Ok. Para que usted vaya acostumbrándose al idioma. Use las palabras que aprenda. Number 10. Cook, clown, or butcher. Cook. Cook. Una cocinera. Cook. Very good. 11. Teacher. Number 12. Clown. Clown. Excellent. Okay. Number 13. Artist. 14. Dancer. Number 15. Butcher. Carnicero. Butcher. Cuando usted va al super selectos, los que vamos al super selectos, y bueno, la mayoría que compra carne, que vaya al área de las carnes, los que están ahí, butcher. La profesión es butcher. Ok, es la profesión de ellos. Ya cuando usted vaya, acuérdese, es butcher, ellos son butcher, ¿ok? Son los carniceros, ¿ok? Los que cortan la carne. Bien, ahora vamos con adjetivos, algunos de ellos, ¿ok? No todos, hay muchos. Vamos a ver como un poquito para que vayamos comprendiendo, ¿ok? Ahora tenemos adjetivos. Veamos. Fat significa con sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso. Fat. And thin es lo opuesto. Es delgado. Fat, con sobrepeso, con unas libritas de más. Thin, delgado. ¿Sí? Then we also have tall, which is alto. Short, pequeño. Yes. También tenemos big, grande. Small, pequeño. Yes, también tenemos thin, delgado, strong, fuerte. Strong means fuerte. Yes, también tenemos long, which is largo, short, which is pequeño. ¿Sí? Tenemos big, el cual es grande, y tenemos también small, que es pequeño. Teacher, entonces, ¿cuál es la diferencia de short, que es pequeño, y de small, que también es pequeño? ¿Quién sabe la diferencia? Porque short se menciona como algo corto, ¿no? Como algo corto. Y small como algo pequeño, o sea, ya la palabra lo dice, small. Muy bien. Excelente. Ahora, algo más que mencionar y agregar es que cuando vayamos a decir, por ejemplo, yo soy pequeño o yo soy pequeña, vamos a utilizar el adjetivo short. Y vamos a decir, I am short. Yo soy pequeño o pequeña. Ahora, si queremos decir que su perrito es pequeño, vamos a decir, my dog is small. Entonces, utilizamos short para seres humanos, ¿sí? Y small para animalitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, también tenemos fat. También, perdón, small también para tallas. Para tallas, muy bien. De ahí viene la S que uno le dice en español. Soy S, dice. ¿Y de dónde viene S? Del inglés, porque en inglés es small, ¿ok? Y así podemos mencionar todas las tallas, porque todas las tallas nosotros solo decimos la letra, la consonante. Pero en inglés se dice la palabra completa, ¿ok? Entonces, también tenemos fast, rápido. Slow, lento. ¿Sí? Y bueno, reforzando lo que vimos arriba, fat, con sobrepeso. Thin, delgado. Tall, alto. Short, pequeño. Fast, rápido. Slow, lento. ¿Sí? Vaya, muy bien. Entonces, vámonos rápidamente otra vez aquí. Mire, y tenemos positive sentences, oraciones positivas. Este complemento puede ser
nacionalidad, ocupación o adjetivo, lo que acabamos de ver. Y mire aquí, I am Salvadorian. Yo soy salvadoreña. ¿Sí? He is a teacher. Él es un maestro. She is happy. Ella es feliz. Adjetivo. Mire, están los tres ejemplos. Nacionalidad, ocupación y adjetivo. ¿Yes? Vaya, ahora es su turno. Quiero que me cree una oración con nacionalidad, una oración con ocupación y una oración con adjetivo mientras yo paso la asistencia y después le voy a preguntar, ¿ok? Cuando escuche su nombre, me dice present, ¿ok? Vaya, entonces, trabajen esto en su cuadernito y yo voy a pasar asistencia en este momento. Deme un segundo. Vaya, entonces, Allison Stephanie Aguirre Hernández. Present. Thank you. Ana María Urbina Ardón. Present. Thank you. Ana Lizeth Ábalos Alvarado. Presente. Presente. Thank you. Okay. Emerson Alfredo Villanueva Elena. Emerson Alfredo. Emerson. No. Ok. Eva Alicia Constanza Alvarado. Eva Alicia. No. Ok. Evelyn Beatriz Pérez Benito. Evelyn Beatriz. No. Ok. Freddy Eduardo Murillo Cruz. Freddy Eduardo Murillo Cruz. No. Ok. Gilberto Ulises Lazo Martínez. Present. Thank you. Julio Antonio Orantes Herrera. Julio. No. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present, teacher. Thank you, Lázaro. Liliana Patricia Méndez Rivas. Present. Thank you. Liliana, ok. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Present. Ok, deme un segundo, quiero ver. María de los Ángeles Jiménez Morales. Present. Thank you. María Dolores Palacios Andrade. Present. Thank you. Marisol Molina de Núñez. Present. Thank you. Maura Delgado Torres. Present. Thank you. Milton Ulises López Herrera. Present. Thank you. Oscar Giovanni Escobar Hernández. Present. Thank you. Sandra Beatriz Canales Vázquez. Present. Thank you. Sara Yamileth Enríquez Casanga. Present. Thank you. Ok, quiero ver, no me funciona la bocina. Eva Alicia Constanza. Thank you. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? ¿Todos lo escuchamos? Vale, perfecto. Entonces, nos movemos. A ver, voluntarios, antes que nos vayamos, voluntarios para decirme sus tres oraciones. Yo, yo, yo. Ok, Marisol Molina. I am Chinese. Chinese, ¿para qué así dijo? Oh, I am Chinese. I am Chinese. Ok. She is a doctor. She is a doctor. She is happy. She's no. Happy. Tiger, quiere decir que era alto. She's oh, tall. She's tall, ok. Good. Tall. Excellent. ¿Alguien más? Somebody else? Yo. Yo. Ana, Lizeth. Sí. I am from in Santa Ana. I am from Santa Ana. She's a doctor y she's sad. She's sad, ok. Thank you. Another one? Volunteer? Yo. Go. I am German. I am German. Okay. German.
I am artistic. I am an artist. Artist. He's short. He is short. He is short. Excellent. Okay, el último. Un voluntario más. Volunteer. Hi. Okay, go, Eva. I am from San Vicente. San Vicente. He is a doctor. Okay. She is hungry. He is hungry. Excellent. Okay. Únicamente porque ya se nos acabó la hora, vamos a dejarlo hasta aquí y yo lo voy a ver el día de mañana, ¿ok? Bienvenidos nuevamente mañana con toda la actitud y continuamos con el desarrollo de la clase el día de mañana, ¿ok? So I hope you have a good night, take care and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Bye. Good night.